Monstruosa, desde Estados Unidos, al doctor Pickett, a la ex ministra, a la doctora Reyes de la Universidad Católica, porque esta es una invitación que les hicimos para reflexionar en torno a las ciudades como hábitat humano. Esto tiene mucha importancia, creo yo, ya que los seres humanos somos seres vivos, que vivimos en un hábitat que tiene ciertas características. Vivimos en un entorno que tiene ciertas características. Las ciudades, para en este momento cerca de 3.500 millones de personas, son los hábitats en los cuales se desarrollan. Se espera que para el 2030 el 75% de la población mundial viva en ciudades. Las ciudades se están haciendo cada vez más grandes y eso nos plantea desafíos éticos, desafíos para la calidad de vida de las personas, desafíos estéticos, desafíos de planificación que son necesarios de abordar sistemáticamente. Todos nosotros tenemos una opinión respecto a nuestro entorno, ¿cierto? Podemos hablar sobre qué opinamos de la ciudad en la que vivimos, del medio de transporte que usamos, ¿cierto? De la cantidad de áreas verdes que tiene nuestro entorno. Pero el abordarlo sistemáticamente, aplicando ciencia, aplicando métodos científicos, nos permite una visualización más orgánica de este desarrollo. Las ciudades tienen muchos desafíos. Se espera que para el 2030, como les decía, cerca del 75%, 5.000 millones de personas viviendo en urbes. Urbes cada vez más grandes, más megalíticas, con problemas en su sistema de transporte. Se espera que las personas vivan en entornos que desafíen su salud cada vez más. Para el año 2016, las Naciones Unidas emitieron una alerta. El año 2016, el 90% de las personas que vivían en ciudad estuvieron expuestas a niveles de contaminación superiores a la norma. El 90%. Y cerca de 2,5 veces, es decir, buena parte de las personas que vivían en ciudades estuvieron expuestas a niveles de contaminación varias veces sobre la norma. Es decir, estamos en un entorno que desafía a las personas y desafía también la salud de las personas. Yo creo que el pensar las ciudades, el pensar lo que viene, es un desafío para los científicos, para los académicos, es un desafío para los políticos y es un desafío que tiene una fundamentación en que el no hacerlo en este momento significa un largo periodo de problemas en la coexistencia de las personas. Yo les agradezco la asistencia, especialmente a los estudiantes que han venido a pensar la ciudad como hábitat humano, y agradezco también la presencia de todos ustedes. Iván, muchas gracias por dejar ahí. Oye,